De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, educación se define como la crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Asimismo, también se la considera como la instrucción por medio de la acción docente, la cortesía y la urbanidad. Pero también hay un término muy importante. Dice que educación es la acción y efecto de educar. El término educar, según la Real Academia Española, es definido como desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. De acuerdo a esto, comprender la educación como algo que se imparte en un salón de clases puede no considerarse la mejor definición, puesto que la educación va más allá de las aulas y de los contextos. Entonces, ¿qué entendemos por educación? ¿Qué piensa de la educación? Pues que es algo muy importante para todo ser humano, porque si hay educación, pues hay formación de todo, en todo sentido del ser humano. Pienso de la educación. Es que es algo como muy vital, lo mejor, lo más vital en el Estado. Pues para mí la educación es una parte fundamental del ser humano que es muy importante para su crecimiento y desarrollo. Para mí la educación es una herramienta es un proceso para poder así educarnos y ser mejores personas. La forma así de capacitarse al ser humano para no quedar en la ignorancia, ya que hay tantas oportunidades ya. En esta época las oportunidades pues ya son más, ¿qué le dijera yo? O sea, es una facilidad. Que en una época pues la gente sí se educaba, pero no era igual que hoy en día pues hay mucha facilidad, universidades, ya la escuela, ya el padre de familia se preocupa más porque su hijo aprenda, porque su hijo salga adelante. O sea, hay una transformación de la educación año tras año. Pues yo pienso que la educación es una herramienta que es muy importante para la vida, especialmente ahora que para todos los muchachos que sí estudiamos, se necesita mucho para la carrera o lo que vayamos a realizar en un futuro. Ahora actualmente se está pidiendo sí, requiriendo mucho el estudio, porque ahora para todos se necesita una buena educación. Pues pienso que pues hoy en día actualmente la educación se ha vuelto un poco mediocre porque pues es algo primordial para todo ser humano y pues se ha vuelto muy mediocre porque la gente ya no piensa igual, no dicta las clases igual, todo se ha basado como en una temática fácil donde como que un profesor piensa yo vengo a ganar plata pero no piensa en educar a un niño de verdaderamente. Pues yo creo que necesita más que todo la educación, la necesitamos nosotros los seres humanos, especialmente la juventud, porque la juventud hoy en día no tiene educación. La verdad es que los niños hoy en día no respetan ni a los padres. Entonces yo creo que en eso tocaría como aportarle más a la educación. Recursos más. Me parece que la educación ahorita es muy mediocre, es educando para que salgan a hacer algo y ya, algún. Deberían meterle más a recursos, no sé, convenios con universidades o algo así. Pues primero implementarse en todo el país, que no solamente sea en unos sectores, y pues que sea gratis para todas las personas de acceso, para todo el mundo, porque es muy importante pues tener educación para poder tomar decisiones en la vida cotidiana. Pues actualmente, bien, está muy bien. Sí.
Excelente. Bueno, hoy en día, hoy en día los muchachos, pues hay mucha facilidad para que se eduquen. Pero muchos no son responsables en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque el muchacho, pues de pronto lo hace por irse a estar prácticamente sentado en un aula de clase y no estar en la casa. Algunos sí son muy conscientes de que tienen que salir adelante, que tienen que formarse como personas, como seres humanos. Otros pues lo hacen simplemente porque los obligan, pero por el mismo sistema de educación. El mismo sistema de educación, porque hoy en día la gente, pues como no les puede exigir, hay muy poca exigencia en la educación. El mismo gobierno nos ha llevado a que el muchacho sea prácticamente mediocre. No todos, pero sí en su mayoría los muchachos pues son mediocres porque pues no se responsabilizan de sí. No se responsabilizan de sí porque que bueno, como saben que en la casa les tienen todo, que se les son permisivos. Es el mismo sistema de evaluación, que hay que pasarlos, sepan o no sepan, hay que pasarlos. Aunque ya la ley 230 se abolió, pero sin embargo los porcentajes que pide el Ministerio de Educación tienen que ser un 8% sobre un 8%. Entonces ya las instituciones le dicen a uno de docentes, le dicen profesor, hay que pasarle al muchacho, hay que hacerle mejoramientos, hay que hacerle una cosa, hay que hacerle otra. Entonces el muchacho pues dice, ah, no ha terminado, no ha empezado el periodo cuando le dice profesor, ahí vamos a ya hay recuperaciones, ya hay evaluaciones. Entonces falta esa responsabilidad del muchacho. No de todos, lo digo otra vez, no de todos, porque hay muchachos que realmente sí van a lo que van a las instituciones. Pues yo pienso que es buena, pues aunque, o sea, hay un, ¿cómo dijera? Hay un poco de diferencia, sí, a la anterior, porque ahora es como más, o sea, así como es también muy exigente, también tiene sus cosas, pues sí, regulares, por decirlo así. Pero sí, me parece que es buena, aunque ahora pues pienso que van a sacar como más cosas de computadores y cosas como más de tecnología, que en unos casos pues sirve, pero en otros hace que los estudiantes vuelvan un poco más, sí, más atendidos o más con la mente en eso, que en lo que les hace estudiar. Yo pienso que la enseñanza de un profesor es mejor. Bueno, por parte de los profesores, personas que verdaderamente quieran enseñar.